Buenas noches, amigos de Prensa Libre y Guatevisión. En estos momentos, pues, las imágenes que están viendo es del avión que está arribando desde el país mexicano, donde traen los cuatro cuerpos de cuatro inmigrantes guatemaltecos quienes fallecieron en el accidente de hace 9 días que suscitó en Chiapas, México. Hasta el momento, la información que se sabe es que las familias de estos migrantes fallecidos están a las afueras de acá de la Fuerza Aérea Guatemalteca para recibirlos. Aún no tenemos información de datos de si vendrán más cuerpos o de dónde son originarios. Por ahora, lo único que se sabe es de que han sido identificados 10 guatemaltecos fallecidos en este accidente. Recordemos que esto sucedió el 9 de diciembre, cuando un tráiler volcó y se dirigía hacia México. El incidente sucedió en Chiapas y dejó a más de 60 heridos y 56 muertos. En el tráiler viajaban con nacionales de distintas partes del país y, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen reportadas 47 personas hospitalizadas en México, quienes están en estado grave. Es la información que se tiene hasta el momento. Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, no han dado mayor información al respecto. Y, como les repito, son cuatro cuerpos los que vienen en este avión. Hasta ahora se sabe, según por información del RENAP, que han sido identificados 10 guatemaltecos fallecidos en este accidente, donde más de 100 migrantes se dirigían para poder cruzar y llegar a tierras estadounidenses. Es la información que se tiene hasta el momento. En este avión, les repito, vienen cuatro cuerpos de connacionales. Aún no se determina de qué lugares son. Solo sabemos que en ese tráiler iban varios guatemaltecos de distintas partes del país. Estas son las imágenes que les tenemos a esta hora de la noche.
Algo muy raro.
escuchado. Las carrozas van a llamar a uno por uno a las carrozas fúnebres. Saca un cuerpo, llega una carroza, recoge el cuerpo y ya sale. Para que tengan. ¿Fuera posible que no tengan un chance? Bien, yo no quiero quitar. No, si no hacemos. Mira, por lo menos el personal de ustedes que se quita de ahí. Un poquito ahí ayuda.
lo que estamos viendo son las imágenes de una de las carrozas fúnebres que ha llegado a recoger uno de los cuerpos, de los cuatro cuerpos que vienen en este avión que ha arribado a nuestro país esta noche, con los cuatro cuerpos de connacionales que lamentablemente fallecieron en el accidente sucedido hace 9 días en Chiapas, México, donde un tráiler que llevaba a más de un centenar de migrantes volcó. Hasta el momento la información que se tiene es escasa, debido a que las autoridades pues no han dado mayor información respecto a las familias y tan información de dónde son originarios. Pero sabemos que son cuatro cuerpos de connacionales fallecidos que vienen en este avión, según nos comentaron hace breves momentos, es de que familiares los están esperando afuera de estas instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Lo que ven ustedes al fondo es el avión que trae repatriados a estos cuerpos de connacionales fallecidos en este accidente sucedido hace 9 días. Ahí podemos ver como una carroza fúnebre se acerca para recibir otro de los cuerpos, de los cuatro cuerpos que vienen repatriados desde México. Información que se tiene por parte de las autoridades es de que 10 guatemaltecos han sido identificados hasta ahora. Se sabe que en el tráiler viajaban connacionales de distintas partes del país y según el Ministerio de Relaciones Exteriores pues tienen reportadas a 47 personas hospitalizadas en México con pues que están en estado grave. Hay 36 en estado leve y 20 personas que huyeron de los centros hospitalarios. Esto hace un total de 83 personas pendientes de retornar al país. La información que hasta ahora se tiene por parte de las autoridades, les repito, aún no se sabe el lugar de origen de estos fallecidos, de los cuatro cuerpos que retornaron hoy al país luego de 9 días que ha pasado de la tragedia. Este avión arribó a estas instalaciones pasada a las 11 de la noche. Podemos ver una de las carrozas fúnebres que lleva a uno de los cuatro cuerpos que fueron traídos al país esta noche. Cuatro connacionales fallecidos intentaban llegar a tierra estadounidense para lograr ese tan anhelado sueño americano, pero no lo lograron. Lamentablemente, junto con ellos fallecieron más connacionales. Hasta ahora, como les repito, se conoce que son 10 los fallecidos de distintas partes de nuestro país.
Al fondo podemos observar otra carroza fúnebre que llega por otro de los cuerpos repatriados esta noche de los migrantes que fallecieron en este accidente de hace 9 días. Vemos como la última carroza fúnebre se acerca al avión donde venían 4 cuerpos de connacionales fallecidos en el accidente de hace 9 días, cuando un tráiler volcó. Este tráiler llevaba a más de 100 migrantes centroamericanos rumbo hacia México para poder cruzar hasta Estados Unidos. Se sabe que de estos 4 cuerpos que han sido repatriados esta noche, pues se tiene un estimado de 10 reconocidos por parte del RENAP, según la información brindada hasta ahora. Por el momento no se sabe el destino de estos cuerpos que arribaron hoy al país, pero se tiene de conocimiento que serán llevados a sus lugares de destino y que las familias de estos cuerpos
Estaban esperando a las afueras de las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Es la información que se tiene hasta el momento, debido a que las autoridades no han dado más información respecto a datos de los familiares y de los cuerpos que han sido esta noche traídos desde México. Así como estamos dando por finalizada esta transmisión, viendo a esta última carroza que lleva al último de los cuatro cuerpos repatriados esta noche de los migrantes fallecidos en este accidente ocurrido el 9 de diciembre, cuando un tráiler volcó. Este tráiler se sabe que llevaba a más de 100 migrantes de distintos lugares de Centroamérica, y ahora pues se enfilan las cuatro carrozas para dirigirse a las afueras de estas instalaciones, donde aparentemente familiares de estos cuatro connacionales fallecidos los están esperando. Hasta el momento no se sabe el lugar de destino de estos cuerpos, debido a que las autoridades no han dado mayor detalle al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. En resumen, pues es así como recibieron a los cuatro cuerpos fallecidos de connacionales que viajaban en este tráiler que volcó, dejando a más de 100 personas heridas. Hasta el momento no se sabe el destino que tomarán estos cuerpos, pero seguiremos dando y ampliando información de las historias de estos connacionales y sus familias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Trataremos de escuchar palabras de los funcionarios que acompañaron a estos cuerpos traídos de los connacionales fallecidos. Muy buenas noches a todos. Lamentamos nuevamente el incidente que sucedió el pasado 9 de diciembre. El día de hoy estamos dando cumplimiento al traslado de los primeros primeras víctimas mortales de este incidente acaecido en
la ruta de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. Hoy estamos entregando a sus familias cuatro cuerpos que corresponden a cuatro personas del sexo masculino. Tres van hacia el departamento de San Marcos, uno va para Chimaltenango, es la familia que lo vino a recibir, y con esto pues estamos dando cumplimiento para que las personas tengan cristiana sepultura. Sobre lo que falta identificar todavía, ¿qué nos puede comentar? Estamos en el proceso de identificación, hemos enviado, como ustedes saben, a el Registro Nacional de las Personas, hay un equipo trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República de México. Ahí están realizando todas las identificaciones correspondientes. Al momento tenemos indicios de haber identificado a 20 personas de nacionales guatemaltecas, pero de estas 20, 6 ya han sido plenamente identificadas, es decir, ya pasaron por la inspección de las fotografías, la verificación ocular por parte de los familiares de las personas y también por una verificación dactiloscópica. Entonces, esto es lo que hace falta con el resto. ¿Estos tres pasos son los que tienen que darse para la identificación de las personas? Al momento sí, eso es lo que se está dando en este momento. De estas 20 personas, 6 han sido confirmadas ya, 4 vinieron hoy, 2 están en proceso y estamos esperando a que el resto puedan venir oportunamente durante los próximos días. ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso de identificación? Vea, la dificultad radica en la coordinación siempre con las familias. Hemos sido muy enfáticos en que se aboquen a las fuentes oficiales. Tanto nosotros como Cancillería hemos puesto para el uso libre el número 1541 aquí en Guatemala para que los familiares que tengan alguna sospecha de que sus seres queridos hayan sido víctimas en este aparatoso accidente, pues se comuniquen con nosotros. También lo ha hecho la CONAMIGUA, el Consejo Nacional de los Migrantes de Guatemala, precisamente para poder de la mano llegar a más personas y que sepan de que estamos apoyándolos en este doloroso proceso. Los costos de la repatriación corrieron por parte del gobierno de Guatemala, se nos dio un apoyo de parte de como los Estados Unidos mexicanos lo indicaron desde el primer momento, ellos corrieron con los costos de la repatriación hasta Ciudad de Guatemala en este caso, de aquí en adelante es el Estado de Guatemala que se está haciendo cargo. Viceministro, se habla de que este proceso de repatriación podría tardar meses. Pues vea, estamos haciéndolo de manera casi inmediata conforme las autoridades en México nos lo han permitido y conforme también todos los datos científicos hayan sido corroborados de manera cierta. Entonces, estamos a una semana y 2 días de que sucedió el incidente y ya estamos dando cumplimiento con estas repatriaciones. ¿Confían que, pero del proceso contra la gente que pudo haber traficado a estas personas? ¿Qué tiene información? Ese es un tema que le corresponde a las fiscalías. Sabemos que las fiscalías de Guatemala y México y de otros países están trabajando de manera conjunta precisamente para esclarecer este caso en particular, pero también para esclarecer muchos otros casos, porque lo importante aquí es que se tiene una guerra declarada contra estas mafias de coyotaje porque hacen mucho daño a nuestros connacionales. ¿Ustedes confiarían que antes de que termine el año se pueda terminar la repatriación de todos los guatemaltecos víctimas? Eso no depende directamente de nosotros, depende de la coordinación binacional que tenemos en estos momentos. Esperamos hacerlo a la brevedad posible conforme los datos vayan saliendo. Perfecto. Gracias, viceministro. Buenas noches. Gracias. Estas fueron las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, quien nos ha confirmado que hasta el momento se tienen identificados a 20 connacionales, de los cuales pues han traído esta noche a 4. De estos 20 connacionales,
son 6 los que realmente ya están totalmente identificados. Es la información que se tiene hasta el momento. Él mencionaba de que la repatriación de los demás cuerpos pues dependerá de las relaciones binacionales que han tenido con México para que puedan seguir trayendo a los connacionales guatemaltecos que aún faltan. Son las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, y es así como despedimos esta transmisión en vivo desde las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Buenas noches.